Bienvenidos al 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 dedicará 60 minutos al aire, a analizar, a debatir qué ocurre en los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC en La Habana, cómo se encuentran en este momento en este llamado tercer ciclo, centrados en controversia, en el tema agrario, donde las FARC dicen tienen grandes coincidencias con el gobierno. Al término de este ciclo, las FARC han insistido en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente en las que se les den garantías para no ser extraditados como los jefes paramilitares y aseguran a la vez que no han despojado a nadie de tierras. A su vez, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se ha enfrentado a la Federación de Ganaderos, a FEDEGAN, acusándolos de realizar acciones truculentas contra el proceso de paz. ¿Qué ocurre con los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC? Será tema de debate esta noche aquí en 360 y no se muevan, no se vayan. Y ya en segundos empezamos, como siempre, con lujo de invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 a Fernando Cepeda, a Carlos Holmes Trujillo, al congresista Germán Navas Talero y al general Jairo Delgado. Caballeros, qué placer. A mí los viernes de por sí es un día maravilloso, pero compartirlo con ustedes este viernes para hablar de este tema me parece aún mejor. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muy amable. Doctor Cepeda, empiezo con usted. ¿Cómo ve la agenda? Pues terminamos otro pedazo de lo que sería un tercer ciclo y han pasado varias cosas. ¿Cómo ve usted este proceso, las declaraciones y lo que ha pasado hasta el momento? Mire, para mí lo más importante de este proceso de paz es lo que el gobierno alega que es la esencia del proceso y que no se dice. Y es que lo que se está negociando realmente es el fin del conflicto, o sea, la transformación del conflicto. Cambiar este conflicto armado por un conflicto político. Eso me parece maravilloso. Eso me parece que es el centro, eso me parece que es lo más importante. Y sobre esa línea es que hay que medir el éxito o no éxito de este proceso de paz. Porque transformar un conflicto armado en una lucha política desarmada, pues de eso se trata, pues eso es lo que queremos todos. Y ahí está el juego abierto. Por eso es que no se negocia sobre la mesa temas. El único tema, fíjese, digamos programático, que está sobre la mesa, porque lo demás yo diría que tiene que ver es con... Pero hay puntos, ¿no? Hay puntos. Sí, pero tiene que ver es con la desmovilización. El único tema realmente es el agrario. Y es justamente en el que estamos en este momento. Y vamos a seguir estando. No, y han dicho, y me parece interesante, algunos están diciendo, mire, es el tema más importante, sin embargo aquí también ha estado el doctor José Félix Laforía, ha dicho, a mí me parece que ese tema va a salir rápido. Vayan ustedes a ver y ustedes me darán su opinión. Doctor Galvez Trujillo, bienvenido. ¿Cómo ve usted el proceso? Gracias por la invitación. Yo, como todo colombiano, quiero la paz. Y considero que lo que está sucediendo en este momento en La Habana genera mucho escepticismo y bastantes inquietudes. ¿Por qué lo digo? Yo lo que veo es que hay dos interlocutores que están hablando de cosas completamente distintas. El gobierno dice, yo estoy sentado en una mesa de conversaciones para ponerle fin al conflicto. Las FARC dicen, yo estoy sentado en una mesa de conversaciones para llegar a la paz. Lo cual quiere decir que hay que cambiar la estructura política, económica y social primero antes de llegar a la paz. El gobierno dice, yo tengo una agenda de 5 puntos. Las FARC dicen, no señor. En el preámbulo del acuerdo que ustedes y nosotros firmamos, que es vinculante, queda claro que se puede hablar de todo. Si usted mira los tiempos, el gobierno dice, esto se va a medir en meses, no en años. Las FARC dicen... No, señor, no le ponga tiempos fatales a la paz. Si usted mira el esquema en materia de tiempos, el gobierno dice, mire, nosotros estamos en este momento adelantando un proceso que tiene 3 etapas. La primera era la exploratoria, la segunda es la negociación, la tercera es la implementación simultánea de los acuerdos. Las FARC dicen, no, señor. Eso de las 3 etapas es una cosa del gobierno, eso no lo hemos acordado. Si usted mira el proceso en materia de comunicación con la gente que es fundamental en este tipo de empeños,
El gobierno dice, vamos a ser discretos. Las FARC dicen, no señor, la etapa de la discreción se agotó en el proceso exploratorio y ahora viene la de la más amplia participación de la gente. Si usted ve dos interlocutores que están en una mesa y están hablando de cosas totalmente distintas, por lo menos nace escepticismo en lo que puede ser el resultado. Son otra cosa totalmente distinta. Veamos declaraciones, por ejemplo, de Iván Márquez, y ampliamos el debate porque, por supuesto, el doctor Navas Talero y también el general quieren intervenir. Veamos declaraciones. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha y por fuerzas de izquierda. Esa es la oficina de restitución de los victimarios. Ah, pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Es la oficina de restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirlo desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. No. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. Hasta luego. Pero veamos más de eso, justamente de ese mismo tema. Bueno, yo les agradezco mucho. Sobre el tema, quiero hacer una pregunta. Ustedes planteaban la creación de un fondo de tierras, las tierras ociosas, las tierras que están en manos del narcotráfico, las tierras que están sin producir en Colombia para dársela a mujeres y campesinos. ¿Pero estarían dispuestos ustedes también a entregar las tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. ¿De dónde usted acoge datos? Las Fuerzas Armadas. Ah, las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias. Esas declaraciones, lo que fue además el periodista de Caracol, que le pregunta, es una pregunta formal, le dice, ¿qué pasa con las tierras de las FARC? Porque aquí estamos hablando de restitución. Dice, nosotros tenemos tierras. Lo vetaron además a Caracol. ¿Qué dice usted, general? No, yo pienso, digamos, varias cosas. La primera, en relación con el escepticismo, me parece que realmente es un poco prematuro darle una calificación optimista, pesimista o escéptica al proceso. Porque realmente uno lo que sí tiene que valorar es que, primero, me parece que la parte más sensible fue construir una agenda de 5 puntos. Me parece que eso casi que significa un avance del 70%. Que solo está ahí. Que haber definido esos 5 puntos. El otro aspecto que me parece vital es entender que las FARC de hoy no son las FARC del Caguán, en absolutamente nada relacionado con su capacidad militar. Es decir, hoy lo que uno debe entender como colombiano es que las FARC, las dos variables que utilizaron en la séptima conferencia del 82 para la toma del poder, la militar y la política, hoy la única que les queda es la política. La militar la perdieron absolutamente. La condición de la militar de la FARC es irrecuperable. Por eso, digamos, se han dedicado a volar el oleoducto, a tumbar algunas torres. Entonces, a mí me parece que las FARC lo que están haciendo es proselitismo político. Porque la variable que les queda es la política. Me parece que cuando Iván Márquez, digamos, de cierta forma, de manera cínica, niega lo de las 800.000 hectáreas, niega lo de las 9.000 denuncias que hay por tierras, me parece que eso demuestra el vacío político de las FARC, y ese es el grave problema de las FARC. No es solo el tema de tierras, es el tema de los... dice que no secuestran, dicen que no reclutan menores de edad, o sea, son muchos... Exacto, digamos, esto me lleva a que las FARC, digamos, tienen un vacío político, y lo grave para mí es que las FARC hayan llegado a una mesa de negociación sin su componente político debidamente estructurado, argumentado, razón por la cual hacen estas cosas, que envían señales equivocadas. Y entonces, digamos, la vocación nacional de paz, de cierta forma, se puede resquebrajar porque se genera ese escepticismo y mediáticamente el registro de las FARC es superior mediáticamente, al menos el registro de la figuración, al que está haciendo el gobierno. Espérate, ¿qué dice usted? No, primero que todo, quiero precisar que soy del único partido de oposición que queda en este país. Yo no soy gobernista, no soy santista, no lo he sido nunca, ni soy uribista. No, yo soy oposición. Ustedes son todavía cuasi gobierno. En mi caso es distinto. Nosotros nunca hemos sido gobierno, ni de Uribe, ni hemos sido del gobierno de Santos. Somos antisantistas. Pero sí, el pueblo democrático quiere la paz. Y no quiere ponerle obstáculos a la paz, no quiere entrar en discusiones innecesarias. El solo hecho de que ya estén sentados ya es un principio de algo.
Si lo que esperan algunos periodistas es que se estén abrazando y dándose besitos, son unos imbéciles los periodistas. Son dos personas que llevan en conflicto mucho tiempo, más de 60 años. No es fácil encontrarse. Ya al vernos ahí, en condición de violencia, algo se está avanzando. ¿Usted cree que se están realmente encontrando? Curiosamente, los más negativos para la paz son los que están teóricamente apoyando al gobierno. Basta mirar ese ministro de Defensa. No menciona la palabra paz una sola vez. Y nosotros, que somos la oposición, que no queremos al señor Santos, dice, un momentito, no, ayúdele al presidente a hablar de la paz. Porque si usted quiere hacer la paz, olviden por un poquito. Usted concuerda mucho con lo que está diciendo el vicepresidente Angelino Garzón en declaraciones, las tengo acá, y dice lo siguiente: le pide a los críticos del proceso de paz controlar la lengua y los términos que utilizan. Pero yo también pregunto, se los pregunto a ustedes, si las FARC está controlando la lengua y las peticiones en lo que está pidiendo. Ustedes no lo dirán. No, probablemente que no, pero además está controlando. Está desbordada tratando de hacer política y tratando de recuperar el espacio político perdido. Eso es verdaderamente lo que está sucediendo. Pero, doctor, no, es que sigan agarrados. Que sigan dando esa bala. Quiero decir lo siguiente, doctor. Todos queremos la paz. A mí que no me vengan con el cuento de que hay unos enemigos de la paz. Uribe no la quiere. Sí, Uribe no la quiere. Es absolutamente inaceptable, porque no es verdad y la podemos debatir donde quiera, mi querido doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se ha planteado un proceso montado en la esperanza de la paz cuando la estructura misma del proceso no permite creer que se pueda presentar un acercamiento, por lo que he explicado punto por punto. Si usted tiene objetivos distintos, ¿cuál es el canal que puede conducir a eso en materia de tiempos, en materia de agenda, en materia de comunicación con la gente? Entonces ahí tenemos un problema estructural. Y voy a decir algo con respecto a la crítica. La crítica le conviene al proceso. Pero el gobierno está diciendo algo muy distinto. ¿Por qué le conviene? Perdóname, yo termino esta idea. Le conviene al proceso por una razón. No se puede avanzar en un esfuerzo de esta índole sobre la base de un unanimismo que no existe, que es coyuntural y que es pasajero. La sociedad colombiana es diversa y hay un gran sector que mira esto con escepticismo, de manera que las críticas tienen que fortalecer la posición del gobierno en la mesa, porque la obligación del gobierno es la de hablar en nombre de todos. Doctor, los sectores de la sociedad. ¿Qué dices al respecto? ¿Por qué no miramos esto en una perspectiva como la siguiente? ¿Cuáles son los incentivos para que la FARC haga la paz? Porque es decir, uno no hace la paz si no le conviene, si no hay un incentivo, ¿por qué la va a hacer? ¿Cuál cree usted que es el incentivo que le está ofreciendo el gobierno? Entonces, primer incentivo para las FARC para hacer la paz. Llegaron a la convicción de que militarmente no pueden ganar. Primer incentivo. Segundo incentivo, de que políticamente... ¿Hacer política? Pueden ganar. No de que políticamente pueden actuar. No. ¿Por qué pueden creer eso? Porque en Venezuela, en toda América Latina, con excepción, en toda Sudamérica, con excepción de Colombia y ahora temporalmente Chile, la izquierda está gobernando. Entonces, claro, el incentivo que les da Chávez, que les da Castro, es decirle, señores, ¿qué les pasa? Esta es la vía. Esta es la vía, la política, no la otra vía. Señores, tengo que hacer una pausa obligatoria para que pueda intervenir en general. Hagamos la pausa y de inmediato regresamos a este debate sobre lo que es la paz y esos diálogos en La Habana, aquí en 360. No se vayan, ya regresamos. Las acciones de la fuerza pública para defender a los colombianos en su integridad y patrimonio se mantienen, y solo habrá cese al fuego cuando se hayan alcanzado los acuerdos definitivos. Queremos la paz, sí, pero no a cualquier costo, no al costo de que, como producto de las conversaciones, la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra. El presidente Santos ha sido claro en que ese camino no lo repetiremos. Entre tanto, sí debemos informar que las conversaciones avanzan en un clima de respeto y de diálogo amplio. Esas son las declaraciones de Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador que representa al gobierno. General, son muchos los puntos, y aquí el doctor Cepeda decía claramente que hay los incentivos, hay las razones, pero también hay temas. Ellos están pidiendo, en el tema agrario, están pidiendo también, por supuesto, lo que podríamos llamar una tregua bilateral, un cese de hostilidades bilateral, a lo cual el gobierno ha dicho,
Nosotros eso no le jalamos hasta que no se hayan concretado los pactos y se hayan firmado. ¿Cómo ve usted ese punto? Porque ese es un punto también de los vitales que ha mencionado Humberto de la Calle. No, yo pienso que el cese bilateral de hostilidades es una opción sobre la cual el gobierno no puede ceder, porque eso impactaría en un aspecto estratégico del país. Es decir, el punto de inflexión, en nuestra opinión, del conflicto se dio en el 2008. Ahí hubo varias situaciones que llevaron incluso en ese momento a su máximo cabecilla, Alfonso Cano, a decir tenemos que pasar a guerra de guerrillas. Es decir, hubo un impacto muy fuerte para tomar esa decisión. Y en ese sentido, lo que se demostró en el momento es que finalmente, después de tantos años, casi 50, la correlación de fuerzas se cambió a favor del Estado. Hoy la correlación de fuerzas en el conflicto armado está a favor del Estado. General, ¿qué lo dice cual usted? Es muy riesgoso en el evento en que se cediera. Pero mire lo que dice Piedad Córdoba, la ex senadora Piedad Córdoba. Dice, decisión sobre el cese al fuego bilateral no debe ser actitud voluntaria del gobierno. Eso lo está diciendo ella. Esta claro. No debe ser voluntad. O sea, claro que sí. Yo pensaría que ella un poco impulsaría una iniciativa de la sociedad civil que me parece totalmente equivocada. Porque la sociedad, la sociedad civil, digamos, tiene unas expresiones que le estamos viendo, pero yo quería algo que el doctor Navas señaló de los obstáculos de la paz. Es decir, sería importante decir cuáles son los obstáculos de la paz. ¿Cuáles son su opinión? Yo pienso que las opiniones, las posiciones de los sectores de la sociedad. Yo le voy a nombrar uno. Lo está diciendo el mismo jefe negociador Humberto de la Calle. Está diciendo que aquí hay maniobras truculentas, y truculentas no la está diciendo de cualquiera, está diciendo de los ganaderos, lo está diciendo directamente, no quisieron ir al foro agrario, están planteando una postura que es contra el proceso, yo lo que pensaría... Los cargos que se han hecho, y no desmentidos, es que los ganaderos financiaban paramilitares. Pero, ¿usted eso cree en este momento, y se lo pregunto, se lo formulo desde el otro lado, que es coherente decir que las maniobras truculentas vienen de un sector como Fedegán, que son ganaderos que tienen la potestad de decidir si quieren ir o no, o creer o no en el proceso, y no dar esas mismas declaraciones frente a las FARC, que se han parado en declaraciones y han dicho, mire, nosotros no secuestramos. No voy a defender a la calle, pero de la calle dijo lo que tenía que decir. No podía decir cosa distinta sino esa. Eso lo dijo de la calle, y lo siente. Y si lo siente de la calle, porque el gobierno lo siente. Veamos las declaraciones exactas. Puedo referirme como... Y aprovecho para rechazar tajantemente las afirmaciones de quienes han querido distorsionar los resultados del foro mediante manipulaciones truculentas. Una cosa es la crítica a la política de paz que el gobierno respeta y que hace parte del ejercicio democrático, pero otra muy distinta es tomar algunas de las propuestas más radicales y dar por sentado que ellas comprometen a la delegación del gobierno para crear alarma entre los ciudadanos. Sabemos, por ejemplo, que muchos ganaderos son legítimos propietarios que desean mejorar la productividad de sus tierras y estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Cualquier solución al problema agrario se hará con y de la mano de los ganaderos, para que tengan los apoyos necesarios para hacer más uso de la ganadería intensiva o para reconvertir tierras a la agricultura. ¿Qué dice usted de esas declaraciones? A ver, yo permítame referirme en cápsulas a varios de los temas que se han tocado. En primer lugar, los ganaderos tienen pleno derecho a disentir, tienen pleno derecho a presentar sus opiniones, tienen pleno derecho a no asistir a esas convocatorias si esa es la posición que definen colectivamente. Es un derecho democrático. En segundo lugar, con respecto al cese bilateral, es institucionalmente inaceptable, esa es mi visión del tema. Obstáculos para la paz, yo veo dos claros, la falta de voluntad real de paz por parte de las FARC y un problema estructural que es el Estatuto de Roma, que le obliga al Estado colombiano a cumplir con sus normas, lo cual no facilita de ninguna manera las concesiones jurídicas. Déjeme terminar, doctor. Y en relación con el tema militar, yo no estoy de acuerdo con la teoría del debilitamiento militar de las FARC, porque mire lo que ellos han dicho y repiten permanentemente. Militarmente somos inderrotables porque hemos vuelto a la táctica de la guerra de guerrillas.
conceptualmente las FARC están en otra cosa. Usted conoce muy bien el tema de guerra de guerrillas, pero usted no está de acuerdo con lo que dice el doctor Juan Trujillo. No, es que yo... Aquí hay que entender que si eso lo dice el doctor de la calle es porque tiene sus razones. Y yo no soy... No, yo lo que pido es que se respete el derecho democrático a disentir, no, no, eso es todo. Sus razones tendrá. Pero, segundo, sabemos quiénes crearon los paramilitares en Colombia. Eso lo sabemos nosotros. Eso está muy clarito. ¿Quiénes lo montaron y dónde nacieron esos movimientos y qué buscaban? Yo lo que digo es, el Estado, como tal, debe buscar la paz a cualquier, así no les guste. Es obligación. No olviden que la paz es un derecho y una obligación. Pero es que la paz no se llega de cualquier manera. Con voluntad, doctor, estamos, y hay gente que no tiene voluntad de paz. Mire, doctor, no sea voluntad, yo soy coautor de la Constitución y yo voté ese artículo de la Constitución Nacional. Por eso, la entonces, paz es un derecho y un deber, doctor, de obligatorio cumplimiento. Cumplamos que yo voté el artículo que obliga que el Estado cumpla con la... cumpla con la obligación que tiene de combatir la violencia en todas sus formas. Lo que ha quedado en evidencia es... Digamos que si ya ampliamos la composición de la mesa, gobierno, FARC y sociedad civil, en la sociedad civil lo que uno encuentra es una evidencia de que la sociedad civil toda no tiene la misma percepción frente al proceso de paz, lo cual es legítimo. Pero se ve que los ganaderos estaban obligados, por ejemplo, se lo planteo directamente. Indudablemente que no. Fedegan estaba, por ejemplo, obligada a ir al Foro Agrario. Indudablemente que no, vuelvo y lo repito. Como sociedad civil tienen diferentes tipos de interpretación, de participación y de expresión frente al tema de la paz. Me parece que aún gravita en la opinión pública en general el síndrome del caguán, razón por la cual indudablemente eso afecta el proceso en el sentido de generar mayor escepticismo. ¿Por qué? En el caguán... Las mismas FARC dijeron, hemos recibido más de 1.800 propuestas. Hemos atendido 26.000 ciudadanos, entre ellos en ese momento ganaderos. Cuando uno revisa qué pasó con esos 1.800 propuestas y con esos 26.000 ciudadanos, lo que hicieron las FARC fue... El tema militar estaba mucho más fortalecido. Desconocer, subestimar... y despreciar en cierto sentido la sociedad civil que en ese momento se... General, usted plantea algo que me parece muy valioso porque usted está hablando de lo mismo. Ellos en este momento en la mesa de negociaciones en La Habana están diciendo aquí hay una participación masiva y estamos recibiendo propuestas. Ahora, yo se lo pregunto también, doctor Cepeda, porque me parece importante que usted me diga si el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, tiene razón al decir que Humberto de la Calle debe pedirle excusas a los ganaderos por las declaraciones que dio. Por decir que hoy las que digo, las truculentas. ¿Usted cree que debería pedirle excusas a los ganaderos? Es que habría que saber cuáles son los planteamientos truculentos. Yo no los conozco. Él dice que le dieron importancia o asumieron que el gobierno adoptaba las propuestas más radicales de ese foro. Pero no sé cuáles fueron las propuestas más radicales de ese foro. Pero sí cree que tenían... legitimidad en su derecho de decir no ir, lo que quieran, o no ir. Por supuesto, por supuesto. Pero déjeme decir otra cosa. Mire, el tema del cese de fuego es muy importante porque es un tema muy popular y la gente no entiende realmente por qué el gobierno dice que no. Pero es que la esencia de la negociación es la finalización del conflicto. Lo que las FARC hacen al proponer eso es cambiar la negociación. Completamente. No, claro, no. La negociación es, vamos a ponerle fin al conflicto, la dejación de las armas, entonces no se puede discutir lo otro porque eso es temporal y temporal por cuánto tiempo. Al gobierno no le parece que eso es un caguán, inmediatamente lo primero que piensa es eso, pero no, también no olvidemos que además FARC... la discusión sobre el cese de fuego es, entonces cómo es la verificación, eso es una discusión de un año. Las FARC han propuesto. Ahí se acabó, y se acabó la negociación. Y propusieron el tema de la tregua navideña, una tregua que ustedes me dirán en la opinión de ustedes si, no, si les parece, ya. ¿Se cumplió o no? ¿Usted cómo le pareció? Pues por supuesto que no se cumplió. ¿Cómo se va a cumplir una tregua si, con sus excepciones, si el ejército dice 52 violaciones y la Defensoría del Pueblo dice 57? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si querían decir que hubo una disminución de las acciones militares, digan eso. Pero no digan que la tregua se cumplió con excepciones. ¿52 excepciones? 57 excepciones, nadie puede sostener con razón que realmente hubo tregua. ¿Qué dice usted? Yo no soy ni defensor de las FARC ni de nadie, yo soy defensor de la paz. Uh-huh. El que quiera defender la paz que se sienta aquí y nos defienda, ese no voy a ser yo. Yo estoy defendiendo la paz y defiendo
en este caso la posición del doctor de la calle, que no es mi amigo, cuando dice que le están haciendo jugadas sucias. Si los de Fedegal se sienten receptores de eso, que expliquen por qué se sienten receptores de esa expresión. Y cuando el doctor Trujillo, Holmes Trujillo, nos dice acá que uno de los inconvenientes para hacer la paz es el Estatuto de Roma, no. Yo francamente... No, perdón. Yo soy coautor de ese acto legislativo. No, Hassan, perdóneme, pero... No dijo palabras más. Perdóneme, pero yo no he dicho eso. Si lo escuché, excúseme, acláreme. Excúseme, pero yo no he dicho eso, doctor. Yo lo que he dicho es que uno de los problemas estructurales que hoy existen para negociar la paz por la vía política para Colombia o cualquiera otra sociedad que padezca los mismos problemas son las obligaciones que los estados que han suscrito el Estatuto de Roma tienen, por una razón elemental, porque el Estatuto de Roma no se hizo para hacer la paz, el Estatuto de Roma no se hizo para apoyar procesos de negociación, el Estatuto de Roma se hizo para combatir la impunidad. Y es tan amplio el catálogo de delitos y tan amplia la consideración de autores y tan amplios los mecanismos consagrados en el estatuto que resulta muy difícil pensar en que fuera posible acudir a mecanismos a los cuales se acudía. Marco legal para la paz, por ejemplo. ¿Cómo? Marco legal para la paz. El marco legal para la paz puede ser interpretado por la Corte Penal Internacional como hecho con el propósito de excluir de la responsabilidad penal a uno cualquiera de los autores de las conductas contempladas. ¿Le gusta ese marco? No me gusta. Yo porque es inútil. Y creo que la opinión pública escuchó que usted dijo que un obstáculo para la paz es el Estatuto por de Roma. Por eso, pero por las obligaciones que tiene el autor. El Estatuto de Roma busca sancionar a los violadores de derechos humanos. Impunidad no va a haber eso. Que haya una paz está bien, porque no haya impunidad frente al Estatuto de Roma. Estamos de acuerdo, paz sin impunidad. Ahí tenemos un punto. Paz sin impunidad. Señores, tengo que hacer una pausa obligatoria. Inmediatamente vuelvo con usted, doctor Cepeda. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 307. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Desafortunadamente tenemos el compromiso común de no traer al público los debates que se producen, pero sí ustedes tienen conocimiento ya de la propuesta concreta de las FARC. Eso significa avances, como lo decía hace un momento, y en nuestra opinión ese es un ritmo, yo creo que de mambo, o sea, no es un ritmo suavecito, sino que va acelerado. Regresamos, 360, y más declaraciones, por supuesto, de otros voceros de las FARC, de la mesa de negociación de las FARC, Santrich. Entonces, Pedro, usted se quería hablar. Sí, yo quería hablar porque siguen las ambigüedades a las que hizo referencia el doctor Carlos Holmes al comienzo. De la manera como se interpretan las cosas, como se interpretó el concepto de tierra, por ejemplo, en Oslo. Entonces, en Oslo se dijo tierra es el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. O sea, incluía la industria extractiva, por ejemplo, y se mencionó. Se supone que no, que eso no entra. No va, así es. El tema, por ejemplo, reiterado de la Asamblea Constituyente. Pero ¿para qué una Asamblea Constituyente si no hay nada programático distinto a lo de las tierras? Y si lo de las tierras se va a hacer dentro de la Constitución, se respeta la propiedad privada, como ha dicho el doctor de la calle, etcétera, entonces no se requiere una constituyente. Una constituyente es justo donde usted va a tratar... Todos. Pues claro. Por supuesto. Pues no la puede limitar. Pero el tema de la reforma agraria, por ejemplo, ahí hay unas discrepancias muy grandes en cuanto al volumen. El último que ha dicho las FARC, y lo ha dicho a través, por ejemplo, de José Santrich, es que quieren 20 millones de hectáreas. Para hacer un fondo de tierra. Sí, señor. ¿Cómo ve esa propuesta? El tema es cuántas hectáreas cultivables hay en Colombia. Por eso hay todo tipo de cifras. Usted sabe que no hacemos un censo agropecuario hace 40 años. Realmente, ¿cuántas hectáreas están usando los ganaderos, por ejemplo? Algunos dicen que 60.000. No, algunos consideran que el uso de la tierra para la ganadería no es económico, sí, no, es una buena forma de explotación de la tierra. ¿Sí? Perfecto. Yo pensaría que en relación con las tierras, lo que pasa es que en el proceso actual de La Habana,
Las FARC llegaron tarde, porque el gobierno ya se anticipó, el gobierno tiene ley de tierras, ya había un proceso de restitución también. Pero también le había dicho el Congreso, las FARC, paren todo lo que tengan con el tema de agro y tierras y esperemos claro, a ver qué sale de esas negociaciones. ¿Cómo descalificó Iván Márquez la ley de tierras? ¿Cómo la descalificó en Oslo? De una manera muy clara y muy intensa. Pero uno lo que encuentra, así es. Uno lo que encuentra es que finalmente esa realidad llevó a las FARC a decir, de pronto lo único positivo que para la opinión pública ha sido bueno es, tenemos coincidencias. Doctor, eso significa doctor, es que el conflicto de la tierra lleva 200 años en Colombia y causante no, doctor Navas, todo el discurso se le puede meter, el problema indígena, el problema campesino, pues absolutamente sí. Todo el discurso, pero tenemos que delimitarlo a un interés de un grupo guerrillero, y a un interés de los colombianos. Yo no puedo remitirme esto hasta la historia de la colonia, porque ese es el debate. Cuando hay un debate, entonces nos vamos hasta la colonia, que los indígenas, que los afrocolombianos, el interés de un grupo guerrillero que está claramente definido y que estratégicamente uno tiene que mirar hasta dónde va su alcance. Pero están por negando, eso, por ejemplo, es que, general Hilario, claro, ¿no? Están negando hasta que tienen 800.000 habitantes. Si no atacamos la causa de la violencia, seguiremos siempre en situación es que de la violencia. Causa de la violencia. La causa es la mala repartición de tierra, la no forma es como la Hassan. Mientras es una de las causas. Hay un debate tremendo. El doctor López Miquelsen en algún momento dijo, mire, el problema, la violencia no está ligado a las zonas pobres de Colombia, sino a las zonas ricas de Colombia. La guerrilla no está en las zonas donde no hay riqueza. Así porque es. Va a ser allá. Está donde hay oro, donde hay petróleo, donde hay las mejores sierras. Ah, bueno. Permítame hacer un comentario para insistir en una de las razones de la preocupación que tengo con respecto a lo que se está adelantando en La Habana. Y ustedes hacen referencia a este punto. Están hablando de la tierra, están hablando del cambio, están hablando de las estructuras económicas, políticas, sociales del país. Y resulta, lo digo de nuevo, que el gobierno está sentado en la mesa para ponerle fin al conflicto, entendiendo eso como que las FARC dejen de disparar y empiecen a echar discursos. Y las FARC están en una mesa de diálogo para la paz, lo cual quiere decir que quieren cambiar la estructura económica, política y social primero, porque ese es el camino hacia la paz. Si esa es la diferencia de los objetivos entre los interlocutores, ¿puede usted razonable y racionalmente creer que eso conduce a alguna parte? No, sí, es que tiene que haber diferencias, perdón. Pero yo lo ¿pero que el objetivo? Doctor Romero, usted señalaba algo que me parece interesante. Yo, por ejemplo, decía anteriormente, no creo en la desventaja militar de la guerrilla. No. Yo lo que hago es hacer referencia a lo que las FARC creen. Aquí se dijo, no, es que están debilitados militarmente. Resulta que las FARC tienen la concepción de que están fuertes militarmente y que son inderrotables porque están nuevamente acudiendo a la táctica de la guerra de guerrillas. Lo cual, se ha hecho un esfuerzo de mucha profundidad, diseñando una serie de matrices, para concluir absolutamente con toda certeza, lo podemos concluir esta noche con toda certeza, que las FARC llegó a una condición irrecuperable en su capacidad militar. Es decir, no pueden volver al Caguán de eso ellos dijeron, y eso nos alegra a los colombianos. Antes de los diálogos, o cuando estaba generando la agenda para los cinco puntos, perdón, Hassan, ¿qué supimos nosotros? ¿Qué hizo el secretariado? El secretariado mandó a constatar la condición de sus frentes. Mandó a constatar la condición de sus frentes. Y si existen todavía la algunos. La respuesta que les causó un impacto al secretariado es, no vamos a resistir mucho más esta ofensiva militar. Pero mire, si las FARC, digamos, no son conscientes, y a mí me parece que el gobierno de manera muy inteligente hizo lo que de pronto en el gobierno del presidente Uribe no se hizo, es aprovechar un resultado militar favorable para el Estado colombiano con un beneficio recapitulo sobre algo que usted dice. Dice, están en un punto, digamos, que no se pueden recuperar. Pero esto quiere decir también que no están derrotados. No están derrotados. Por lo menos el argumento que da militarmente las FARC no. Y que da quienes no. Defienden la necesidad hay que, del proceso. Hay que entender que es una derrota militar en el concepto de guerra irregular. En este caso, ¿se da o no se da? Una derrota militar en guerra irregular, pues es lo que le está pasando. Es decir, llevar a una guerrilla a una condición de repliegue y obligarlos a que negocien. Mire, quiero que veamos más declaraciones porque el ministro de Agricultura también, por supuesto, ha hablado sobre el tema.
El gobierno ha sido muy claro que no se va a sacrificar absolutamente ninguna institucionalidad en este proceso de negociación. No se va a ceder territorio, no se va a ceder presencia de fuerza pública ni accionar de la fuerza pública mientras no se firme la paz y la desmovilización. Es decir, no va a haber una desactivación de las acciones militares unilaterales por parte del gobierno, sino que prosigue. Pero el gobierno está sentado allí en la mesa. Naturalmente hay temas agrarios como primer punto, y lo que se ve en este momento es que podría haber razones para un cauteloso optimismo, pero vuelvo al comienzo de la pregunta. El gobierno no va a ceder, ni nunca se le ha pasado por la cabeza ceder a todas las pretensiones de las FARC. No se le ha pasado ceder a todas las pretensiones que pide las FARC. Eso dice el ministro de Agricultura. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos porque quiero que nuestros invitados me digan si están de acuerdo o no con lo que dice el ministro de Agricultura. Paul. El gobierno ha sido muy claro que no se va a sacrificar absolutamente ninguna institucionalidad en este proceso de negociación. No se va a ceder territorio, no se va a ceder presencia de fuerza pública ni accionar de la fuerza pública mientras no se firme la paz y la desmovilización. Es decir, no va a haber una desactivación de las acciones militares unilaterales. Regresamos a 360. Importante, general, porque esas declaraciones están calientes. Sí, yo pensaría que buscando unas diferencias entre el Caguán y La Habana hoy, digamos, uno lo que tiene que concluir es que este proceso actual tiene una emergencia de la sociedad civil con un sentido más crítico. No le pide que haya una reelección también. Un sentido, ¿no?, más crítico. Tiene la presencia de un sector político mucho más agudo para hacerle oposición al proceso. Lo que no pasaba en el Caguán. En el Caguán se antecedió 10 millones de electores por el famoso voto por la paz, una concentración absolutamente, diría uno, que completa del país nacional e internacional para ir al Caguán. Es decir, aquí no había una sintonía y una sincronización de la sociedad. En ese momento no. Pero, y ese es el modelo en el que hoy, digamos, el gobierno tiene que mirar, porque me parece que lo mire, que va a impactar tiempos, más es mire el tema de los tiempos, sociedad, porque de lo decía el doctor Holmes Trujillo, que los tiempos en el objetivo pues son distintos. Y yo no les he preguntado por el tema de la reelección, porque aquí hay una reelección. ¿Tema político? Y una reelección que de una u otra manera ustedes me dirán en su opinión si influye o no influye. Pero claro, ¿en su opinión influye? Pero no hay ninguna duda de que influye. Y déjeme hacer la siguiente afirmación, saliéndome un poco de la teoría, que se puede hacer de manera bastante fértil en esto de los procesos de negociación. Mire, si no hay resultados positivos, si no hay demostraciones de voluntad de las FARC rápidamente. ¿Qué rápidamente? Lo más pronto posible. ¿Meses? No, ¿semanas? Póngale días, póngale semanas o póngale meses, lo que quiera, pero rápidamente. Si eso no se produce, el escepticismo que hoy existe se convertirá en rechazo. Y si siguen presentándose la misma situación, el rechazo se convertirá en una presión insostenible al gobierno para que le ponga fin al proceso. Así pasó en Tlaxcala, así pasó en el caso del Cuagán. Lo que estoy diciendo entonces es que esto depende de que las FARC tengan verdadera voluntad de paz. Que lo demuestren con hechos reales y con hechos ¿usted ve voluntad en este momento? No veo ninguna. Señores, ¿qué dice usted? Pues yo no soy vocero de ellos, pero por lo menos se sentaron ahora con el gobierno. Si tienen voluntad de paz, eso me lo pueden decir ellos o los amigos de ellos. Yo no soy de eso. Segundo, el gobierno está actuando con prudencia y quiere llegar. Y hay una cosa que en este momento pesa, y es que el mundo entero ya mete mano en estos conflictos. Ya tienen conflictos cerrados. Hoy en día los países, otros países, meten mano y presionan. Esa es la ventaja en este momento. Que ya no es una determinación que tome solo un país, sino la presión de otros países. Pero cambio pues, que yo voy a decir una cosa. Yo creo que al presidente Santos, por supuesto, le conviene hacer la paz para la reelección. Pero voy a añadir otra cosa. Al presidente Santos, si se levanta de la mesa en algún momento dado, es
también le conviene para la reelección. Lo puede manejar. Claro, otro lo puede manejar mejor, le cuento. Lo puede manejar mejor, además, independientemente del lapso de tiempo. No se debe confiar mucho. Profesor, y usted me permite que yo le diga algo, y yo creo que el cálculo es ese desde un principio. Es decir, que aquí lo que se está buscando es cambiar las cartas en un momento y volverse... Mire, si usted mira la intervención inicial del presidente, y esto lo digo con todo respeto hacia la figura del jefe del Estado, ve de qué manera abrió la puerta y la volvió a cerrar. Es decir, recogió esperanza y popularidad anunciando el proceso, pero anunció que si la cosa no caminaba, se paraba inmediatamente. Si usted mira los tiempos, eso sucedería hipotéticamente cuando esté cerca el día electoral. Si eso se hace así, significa que el gobierno es coherente. Si no recuerdo mal, el primer punto de los considerandos de este proceso dicen no volver a los errores del pasado. El gobierno, ¿y la negociación en medio de la guerra no es un error que se está repitiendo? Bueno, yo pensaría que no. Lo que está, pero lo que por está Dios, si ha fracasado no, en Colombia no, no, varias no volver, veces, no volver el a lo peor que error que se está repitiendo. La negociación en medio de la guerra. La FARC en este momento, más que tener voluntad de paz, la FARC tiene necesidad de paz. El fracaso del proceso de paz hoy, el mayor costo político de deterioro lo van a llevar las FARC. Si las FARC en este proceso son incapaces de llegar a un acuerdo, deben pasar finalmente a la prehistoria. Pues eso han dicho en otro elemento, y general, quiero adelantarle lo siguiente, porque hay que aprovechar la coyuntura y se nos está acabando el tiempo. Más lastimosamente. Las más ahorita van a ser... Yo le quiero preguntar, porque usted ya está en las encuestas. Dígame. Además, ya aquí hay una coyuntura, hay un movimiento político. Está aprovechando esto para hacer campaña. Hay un movimiento. Está jugando al uribista. Hay un movimiento político. Yo tengo sobre esto convicciones muy profundas, maduradas en el curso de los años. Vamos en un proceso a adelantarnos rápidamente. Hagamos de cuenta que dentro del uribismo, dentro del Centro Democrático, llega su nombre a figurar como la opción elegida dentro del movimiento político para aspirar a una candidatura presidencial. Y usted llegara a tener la posibilidad de tomar decisiones de fondo con las FARC. ¿Cuáles serían esas decisiones? Primero que todo, yo insistiría en que para efecto de poner en marcha un proceso de diálogo, tiene que haber la condición de que cesen las acciones criminales primero. ¿Por qué lo digo? Si usted consigue, con el apoyo de la sociedad colombiana, que cesen las acciones como condición para poner en marcha un proceso de paz, usted puede rodear de credibilidad y de sostenibilidad el proceso. Usted puede dedicarle el tiempo necesario para construir acuerdos. Usted puede disponer del tiempo necesario para crear movimientos de opinión que apoyen ese proceso. Eso no se logra con la negociación en medio de la guerra. Por una razón elemental, y ya está probado en la historia colombiana, porque la gente llega a un momento en que no entiende la razón por la cual se está conversando mientras simultáneamente se hace terrorismo. Perdóneme que lo interrumpa, pero siempre se negocia en medio de la guerra. Eso le iba a preguntar. Porque si no hay guerra, ¿para qué negocio? Entonces, todo se negoció en medio de la guerra. Déjeme también le pregunto, porque vuelvo y repito, hay que aprovechar la coyuntura. Usted estaba diciendo al inicio que ustedes representan realmente a la oposición. La única oposición en el país. Bueno, y aquí no hay oposición. Ellos son... Cuando dejen sus cuotas en el gobierno, cuando los uribistas salgan, serán oposición. Pero yo no puedo jugar a ser oposición y teniendo cuotas en el gobierno. Pero yo eso de cuotas en el gobierno. Porque es que nosotros sí no hemos aceptado, el pueblo no ha aceptado una sola posición en el gobierno. Y en este momento ni siquiera en el de Petro. No tenemos nada. Somos oposición pura, limpia. Oiga, Hassan, hay una cosa que yo no entiendo. Perdóneme que lo interrumpa. Yo no entiendo por qué. Cuando se presentan, se plantean críticas razonables. Cuando se ejerce el derecho democrático de disentir, cuando se hacen argumentos, cuando se acude a la historia, cuando se señalan dificultades estructurales que son consecuencia de las obligaciones que tiene el Estado colombiano, se le dice a uno que uno es enemigo de la paz. Hágame el favor, cuento. Él es que lo está diciendo en un planteamiento más amplio. La crítica constructiva es necesaria, es indispensable, y repito, eso le sirve al gobierno, porque el deber del gobierno es representar la totalidad de la sociedad colombiana. Acá se le ha dicho a los medios que se mantengan parcos frente al tema. Deme sus conclusiones, general, en 30 segundos sobre este tema.
Yo pensaría primero que las más necesitadas del proceso de paz se llaman FARC. Ellas son las más necesitadas. La sociedad colombiana. Si fracasan las FARC, hay que pasarlo ya a la prehistoria, desaparecen absolutamente. Es decir, desaparecen en un momento de sentar a dialogar con ellos. Ninguna opción. Solo porque, la vía militar. Sí, digamos, la vía militar, lo que resta ya para prácticamente darles, digamos, lo otro me parece que el gobierno ha sido claro en no ceder. Y me parece que es coherente porque hasta ahora lo ha demostrado. Lo que pasa es que nos hemos confundido como opinión pública frente a un discurso político y proselitista de las FARC, pensando que el discurso proselitista de Iván Márquez es el discurso de las FARC, lo cual es absolutamente... Ahí están sus conclusiones. Doctor Cepeda, denme sus conclusiones en 30 segundos. A mí me parece fundamental que se busque la paz. Tengo un gran interrogante, que es ¿cuál es el presupuesto de las FARC? Según el señor ministro de Defensa, recibe al año 3.400 millones de dólares. Ahí yo veo un desincentivo. Yo hablo de incentivos. Uh-huh. Yo veo un desincentivo. Ahora, yo me niego a creer que la cifra es cierta. Yo digo, esa cifra no puede ser cierta. Yo digo que ni el 10%. Pero si la cifra es cierta, me cuesta trabajo creer que las FARC no es capaz de reformularse militarmente. Dime sus conclusiones. Yo lo que quiero decir es que entendamos que esta guerra no tiene 50 años como dicen. La guerra de Colombia, un estado de guerra, desde 1823, más, cuando llegó a Córdoba, estamos en guerra. Hubo 12 guerras civiles en el siglo XIX, ¿o no, doctor? Y terminó el siglo XIX, bueno, más tarde. Yo hablo de la guerra, este país en guerra. Cuando yo nací, estaban en guerra. Y la violencia abiertamente política. Se nos acabó el tiempo. 10 segundos. Se nos quedan 200 años. Tenemos conclusiones muy breves. Paz sin impunidad y sin negociar políticas públicas con el terrorismo. Doctor Jorge Trujillo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Doctor Cepeda, gracias. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Hay que descansar el fin de semana. Pero sin falta, 8 p.m. aquí en Cable Noticias. Para debatir toda la agenda política de Colombia y del mundo aquí, en 360 grados. Es una próxima oportunidad.